Bueno, aquí estoy en la carretera que viene de Gotera. Está para este otro lado que va rumbo a San Miguel. Bueno, lo interesante de aquí es que vi un puestecito de venta de tortilla. Ahorita le voy a mostrar. Bueno, ¿tienen tortilla? Sí. ¿A cómo son? 4 por la cora. ¿Me puede vender de esas que vienen saliendo usted? Sí. Ah, me da $2. Bueno. Bien bonito muele, ¿verdad? Ay, gracias. ¿Ya tiene mucho tiempo con este puestecito aquí? No, luego me acordé con él. Ah, es que no lo había mirado anteriormente. Bien bonitas tortillitas. Huele bastante, ¿verdad? Sí. ¿Ya está terminando? Ya. Ah, pues sí. 4 por la cora, dice. Sí. Ah. Usted le da vuelta y ella las palmea. Ahorita que estoy aquí, estoy ya. ¿Le toca a usted sola entonces? Sí, yo solo pago. ¿De veras? Sí. Me volvió a comprar. ¿Ya está terminando entonces usted? Sí. Estas son las planchas que se usan para las pupusas también, ¿verdad? Sí. Bien práctica está ya hacer tortilla, ¿verdad? Sí. Y aquí está fresco porque como está el palito atrás hay mucha sombra. Sí. Miren, ¿desde los cuántos años enseñó a moler? Desde los 11. ¿Desde los 11 años? Wow, felicidades. ¡Qué bonita las tortillitas! Y no creo que vayan a ajustar ya. Ya no hay, ya. No, ya no. ¿Desde qué hora se pone aquí a vender tortillas? De las 6:30. ¿De la mañana? ¿O toda la mañana ha estado moliendo? Toda la mañana. ¿Y allá fue? Sin sentarme. Sin sentarse. Acaba rendida. ¿Y todos los días? Todos los días. ¿De lunes a domingo? Solo el domingo no vengo. Solo el domingo. Gracias. El otro señor venía por tortillas también. Pero ya no hay ya. Se terminaron. Ya terminé ya la masa que traía. Y allá en aquel contenedor las pone para que no se... Se enfríen, ¿verdad? Pero ya las hace más grandes, ¿verdad? Sí, usted las hace más grandecitas. Porque allá en el Gotera yo las había comprado, pues estaban un poquito más chiquitas. Como pueden ver, aquí voy a comprarle tortillas a la muchacha. ¿Cómo se llama? Zulma. Miren qué bonito muele ella. No hay nada más mejor que comer tortillitas recién hechas con quesito, aguacate, frijoles, queso, cuajada, crema. Ay Dios, con cualquier comidita se pueden comer y deleitar estas deliciosas tortillas. Y me sorprende mucho, Zulma, que usted desde los 11 años dice que muele. Sí. Felicidades. Muy trabajadora, ¿verdad? Y tiene que ir a moler el maíz al molino, ¿verdad? Porque estas son de maíz, ¿verdad? Sí, de maíz. Estas son de maíz. Me levanto a las 4 a coserlo. ¿A las 4 de la mañana a cocer el maíz? Sí. Entonces, solo en la tarde le queda libre. Sí. ¿Tiene niños usted? Sí. ¿Tan chiquitos? Sí, una tiene 5 años y la otra tiene 2 años. ¿Son niñas? Niñas.
esposo trabaja? Sí. Y usted le ayuda de esta manera, sí. De esta manera. Buenos días. Miren, ya está una bien infladita. A mí me gusta mucho así porque se abre ahí adentro, se le pone lo que es crema, ¿verdad? Sí. Eso sí está bien delicioso. ¿Ya tiene sus clientes básicamente? Sí. Casi ya los tengo ya. Ya se vienen a comprarles. Como sí. El muchacho que paró ahorita, entonces venía. Sí. Ella lo conoce. Me conoce él. Es que él siempre en la mañana pasa llevando, pero quizás ha tenido atrás que me pasó en la mañana. Y ahora venía a buscar. Ah. Son sus clientes vienen temprano, mi mamá. Sí. Allá más atrás estaba otro puestecito. Sí. Ajá, también lo vi. Sí, ella tiene años de estar puesta ahí. ¿El otro puesto de ahí? Sí. Yo le voy a tomar esa. ¿Tiene cuajada molida también? Sí. ¿Quieres cuajada? Ahí está la hielera. Miren, ella tiene lo que es cuajadita ahí también en ese contenedor. Tiene jugos y gaseosa, ¿verdad? ¿Se terminaron las tortillas? Poquito más, entonces ya ni yo alcanzo. Miren que bastantes tortillas son por $2. Lo mejor es que están calientitas, recién hechas por las manitos de Zulma. ¿Aquí a dónde estamos ubicados exactamente? Cantón Valle Nuevo. Cantón Valle Nuevo. Rumbo a Gotera. El de Pío del Carao. El de Pío del Carao. Aquí le dicen el Carao. Rumbo hacia Gotera, ¿verdad? Bueno, gracias a usted, Zulma. Bueno, que le vaya bien. Gracias. Dos coras y dos sodas. ¿Picante o sin picar la quiere? Picante o sin picar.
sin picar. ¿Dos coras? Un dólar, ven. Esta es la ventecita que Zulma tiene también de cuajada y bebida. ¿Las gaseosas o no? La coca vale 60 y la esta vale 50. No sé de cuál va a querer. Dice que la coca vale 60 y la esa vale 50. ¿Vale 50? Es esto. Es. Y la coca. No, dame el rojo. Una de estas. ¿Cuánto es? 1.10. Y la cuajada sería un dólar. ¿Cuánto entonces? Mire, le iba a dar unos muñequitos para su niña. Venga, para que lo escoja. Vaya, gracias. Venga. Mira, escógele dos a tus niñas. Dos cada uno. ¿Dos cada uno? Uh-huh. ¿Puede ser este? Sí. ¿Ahorita? La esta pista, mira. A ver si hay una pinturita para ti. Aquí le estoy compartiendo esto a Zulma. Thanks. Sigue luchando. Gracias, gracias, muy amable. De nada, amable tú también. Bueno. Cuídate. Bueno, adiós. Aquí estamos en el puestecito donde le compramos cuajada y tortillas a Zulma y tiene ya unos mini. Les compartí unos pequeños regalitos a las niñas de ella. Aquí traigo unos peluchitos que les he compartido a las niñas de ella.